Boa tarde. Cuando los organizadores del Congreso me propusieron que presentara a nuestra conferenciante de esta tarde, la doctora María do Carmo Enríquez Salido, para mí fue una cierta sorpresa porque pensé que habría sido más conveniente que se hubiera hecho una presentación en portugués, dado que la doctora María do Carmo Enríquez Salido considera su lengua en la variedad gallega y yo tengo dificultades para hacerlo. Pero pasan en aquesta vida cousiñas tan extrañas, tan raros feitos, vaense, dice Rosalía, que acepté. Y en realidad para mí es un gran placer y un honor presentarles a ustedes a nuestra conferenciante. El primer interés científico de la doctora Enríquez Salido, se licenció en Filología Románica en la Universidad de Santiago de Compostela, pues el primer interés científico fue el gallego. Realizó su tesis doctoral sobre el léxico de Ogrove, una obra importante publicada como un anejo en la revista de Santiago Verba. Y este interés sobre el gallego ha continuado durante toda su carrera como profesora y como investigadora. Ha publicado libros de texto para la enseñanza de diferentes niveles del gallego. Ciertamente, en numerosas publicaciones, la doctora Enríquez Salido se ha mostrado crítica, yo diría incluso que muy crítica, con el establecimiento oficial de la norma gallega. La doctora Enríquez Salido propugna una norma mucho más próxima a la existente para la lengua mayoritaria, el portugués. María do Carmo Enríquez fue, como enseñante, catedrática de Lengua y Literatura Española en bachillerato, en un momento en que el cuerpo de profesores de bachillerato era un cuerpo extraordinariamente prestigioso, al que en su momento pertenecieron Rafael Lapesa, Salvador Fernández Ramírez o Samuel Giligaya. Posteriormente fue catedrática de universitaria, de escuela universitaria y desde 1993 catedrática de Lengua Española en la Universidad de Vigo. Allí creó y ha dirigido durante mucho tiempo el Departamento de Lengua Española. Ya como catedrática de Lengua Española, su actividad investigadora, que ya les digo había iniciado mucho antes sobre el gallego, pues ha recaído fundamentalmente en tres campos de estudio diferentes. De una parte se ha interesado por la morfología, especialmente por la morfología derivativa. Yo creo que siguiendo un camino, una senda que tenemos en común ella y yo, porque ese es un ámbito que había iniciado nuestro maestro, el profesor Félix Monge, que fue también profesor de ella y ella fue su ayudante en la Universidad de Santiago de Compostela. Dice que la primera discípula de Félix Monge. Ha publicado, ha estudiado y ha publicado distintos procesos de formación de palabras, los adverbios en mente, los latinismos en español y en portugués, y quizá habría que destacar en este campo sus estudios de morfología, un libro publicado en Vigo en 1996, o un estudio sobre prefijación, composición y parasíntesis en el léxico de la jurisprudencia y la legislación. El segundo ámbito de investigación, ya tiene que ver con este título que acabo de citar, no está desconectado del primero, ha consistido fundamentalmente en el estudio y análisis del vocabulario jurídico y forense. Ha estudiado, acabo de citarlo, procesos morfológicos y semánticos en el léxico forense, los términos jurídicos de varios diccionarios e incluso la formulación de sentencias judiciales, a veces incluso contrastando el español con el portugués. En 1902, por ejemplo, publica un libro, El vocabulario jurídico en el diccionario de Academia de las Ciencias de Lisboa y el diccionario de la Real Academia Española, o en 2005, Pautas para el análisis del léxico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se entiende español. En estos dos ámbitos que acabo de citar, ha dirigido distintos proyectos de investigación subvencionados oficialmente,
por ejemplo, un proyecto de investigación sobre los procesos de formación de palabras en el lenguaje jurídico, o otro titulado Jurisprudencia, léxico y terminología jurídica. Pero el tercer ámbito de investigación de la doctora Enríquez Salido ha sido el de la historiografía lingüística. Y aquí también ha destacado. Ha estudiado numerosos temas como el vocabulario de Covarrubias, como la labor de algunos importantes lexicógrafos como Corominas, o la formación de palabras en la gramática de Salvá. La doctora Enríquez Salido pertenece a la SEL, a la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, casi desde sus comienzos. Es una asistente regular a sus congresos y en todo ello ha mostrado su capacidad y de investigación y su extraordinario interés por este tema. En este congreso que tiene lugar en Portugal, su presencia creo yo que era obligada y los organizadores han tenido el acierto de invitarla. Hoy, aquí, va a tratar sobre las ideas lingüísticas en la gramática gallega de Juan Antonio Saco y Arce. Les dejo a ustedes con la doctora Enríquez Salido. Moito obrigada, profesor Ridruejo. Penso que ten sido un pouco excesivo nos loubores que dedica a miña persoa e o meu labor profesional e investigador. Sen máis, gostaría de agradecer inmenso a UTA, sí, a UTA, no seu conxunto, a posibilidade que me brinda para estar máis unha vez nesta sala en que teño participado en tantas probas de agregación, teses de doutoramento, outros traballos menores que ten dirixido desde o primeiro momento quase da súa fundación polo meu grande amigo, colega e amigo de verdade, entre dos poucos amigos bons que teño en Portugal, o profesor Carlos Asunção, que é o discípulo para min máis importante dos que ten en todo o mundo prácticamente ese grande investigador, o pai da historiografía lingüística portuguesa, que é o profesor Amadeu Torres. Lamento imenso non poder ter estado aquí esta mañá porque teño grande cariño e grande simpatía e empatía por estes dois profesores. Sen máis preámbulos, vou proceder a dar a leitura o meu texto, que está en español, porque esta gramática gallega xa está moito vella, está aquí, é do ano 1868, e o español era a lingua, a única lingua utilizada para a ciencia. Entón, vou procurar ler non todo o texto, porque seguramente precisaría máis tempo do que dispoño, mas en caso de que as seis horas, ¿no?, porque temos unha hora menos, non finalizase, procuraría respeitar o tempo, que é algo sagrado que temos que cumprir todos os que asistimos aos congresos, para que este sexa tamén un grande suceso, como teñen sido todos os outros congresos que organiza esta sociedade, como tamén o son as extraordinarias actas que sempre se publican. E teño a certeza de que as actas deste congreso tamén sairán con puntualidade, porque non é só facer os congresos e tamén publicar. Congreso que non publica non é congreso. Las ideas lingüísticas en la gramática de Juan Antonio Saco y Arce. Este trabajo pretende ampliar y completar otros estudios que hemos venido realizando desde el año 1984 sobre gramáticas, diccionarios o revistas y boletines publicados en los siglos XIX y XX, dirigidos a construir o reconstruir determinados periodos de la historiografía lingüística que citamos en referencias. En esta ocasión nos circunscribimos a la primera gramática que en sentido estricto merece este nombre, como dice Couceiro Freixo Mil, por ser la primera verdaderamente científica, Carballo Calero, y el resultado de una meticulosa observación
y de una reflexión profunda, Santa Marina, cuyo autor es Juan Antonio Saco y Arce, 1835-1881. Esta obra no es, desde el punto de vista cronológico, la primera gramática del gallego, sino la de Francisco Mirás, del año 1864, que tiene como valor principal el hecho de ser la primera, aunque sea solamente por haberle cumplido la gloria de echar la primera piedra de la lengua gallega, como a Nebrija le cumplió la gloria de la lengua castellana, aunque en la actualidad posea un mero valor histórico. Para llevar a cabo el análisis de las ideas lingüísticas, presentamos la contextualización histórica o clima filosófico-intelectual de la época y del país, Galicia, una sucinta biografía del autor, y a continuación procedemos a elaborar la reconstrucción fidedigna tanto del metalenguaje y de la terminología lingüística utilizadas como de las estrategias epistemológicas. Contextualización histórica, histórico-intelectual de la época. El nacimiento y consolidación de la identidad de un país puede promoverse por grupos u organizaciones sociales o por individuos, filólogos, gramáticos, lexicógrafos, escritores, intelectuales, a partir de datos y hechos reales o inventados, que en un momento determinado de la historia hallan diferencias que les proporcionan originalidad y toman conciencia de forma individual de su singularidad cultural. La toma de conciencia colectiva de esta singularidad en el Finisterre no se va a producir hasta la segunda mitad del siglo XIX, cito, que es cuando empieza el discurso apologético de defensa de Galicia como entidad propia y cuando la historia comienza a ser utilizada como instrumentum honoris. Pero esta galleguidad en este momento histórico es sobre todo identidad cultural. En Galicia, las primeras aportaciones científicas sobre la lengua gallega, como es sabido por todos los presentes, surgen en la segunda mitad del siglo XVIII con la obra de ilustrados como el fraile benedictino Martín Sarmiento. Para este polígrafo, como podemos ver en pensado, en la carta dirigida en 1754 al reverendísimo padre maestro Esteban de Terreros, la lengua gallega aparece en pie de igualdad con otras lenguas. Considera un error creerla dialecto de la lengua castellana, ni antigua ni moderna. Y estas lenguas son la portuguesa, que dice que no es otra cosa que la extensión de la gallega, la castellana, la provenzal o la catalana, que son dialectos de la lengua latina. Dice Sarmiento, en virtud de esto digo que toda la lengua gallega, vulgar y la que consta de los manuscritos antiguos, no es lengua per se, sino una varia inflexión de las voces latinas, y que es error creerla dialecto de la lengua castellana, ni antigua ni moderna. Así, la gallega, portuguesa, castellana, catalana, provenzal, italiana, siciliana y francesa no son lenguas per se, sino dialectos de la lengua latina romana. Esto no quita que cada una de las dichas tenga sus subdialectos por razón de la pronunciación y varias inflexiones, y que además de esto tenga mezcladas diferentes lenguas, voces extrañas de lenguas conocidas. Sobre la lengua gallega precisa que no sabe a punto fijo cuándo se comenzó a escribir. Sí sabe que duró el escribirla hasta los tiempos de Carlos V en los instrumentos públicos. Lamenta Sarmiento no haber visto ni una hoja en que se trate del idioma gallego, ni menos un pequeño diccionario de sus voces, y que únicamente la lengua gallega no posea por lo menos un vocabulario. De esta realidad deduce que las lenguas que se hablan y se escriben no conservan también sus primitivas raíces como las lenguas que solo se hablan. Y siendo puras raíces latinas las primitivas de la lengua gallega, no se debe extrañar
que los gallegos hablen un idioma que parece latín. Postulados que, como recuerda Pensado, no son originales del benedictino, ya que su idea de considerar las lenguas románicas como dialectos de latín es de raigambre renacentista, lenguas matrices barra dialectos, y la vemos también en Mayans. En las dos últimas décadas del siglo XVIII, las nuevas ideas revolucionarias de libertad procedentes de Francia ya eran conocidas por los intelectuales e ilustrados gallegos. Pruebas inequívocas de nuestra afirmación son que en la biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela, que contaba con 12.000 volúmenes, 183 eran libros prohibidos. Y en la de San Martín Pinario, en el listado que se hizo en 1836, con ocasión de la desamortización, aparecían 461 volúmenes correspondientes a 192 títulos, unos cuantos más que en el fondo de prohibidos de la universidad. Entre los libros prohibidos aparecen autores como Voltaire, Rousseau o Condillac, como ha estudiado Rey Castelao. Y en el plano político y social también hay fuertes convulsiones sociales como en otros países de Europa. Así, el día 1 de julio de 1790 se producen disturbios serios en la feria de Monterroso Lugo, que se extenderán posteriormente a otras grandes ferias de ganado vacuno de la Galicia interior. Las formas de actuación son similares en todas partes. Paisanos armados con palos causaban alborotos y amenazaban y propinaban malos tratos a los nuevos agentes fiscales, así como a las autoridades locales que colaborasen con ellos. En 1812 hay proclamas de libertad y conflictos especialmente intensos, como el que tuvo lugar cuando 4.000 campesinos se juntaron en los alrededores de Santa Marta de Ortigueira y otros 4.000 hombres ocuparon durante una semana la villa de Viveiro. En poco tiempo el conflicto se convirtió en una revuelta generalizada. Pero al igual que en otros lugares de España, los ideales de libertad e igualdad se cortarán en 1814 con el retorno de Felipe VII y durante la década, Fernando VII, perdón, y durante la década absolutista. En 1833 comienza la Revolución Liberal. Galicia apuesta por la libertad, que vive en su última fase entre 1835 a 1837. En 1840 existen signos evidentes de la aparición de una nueva conciencia lingüística. Se funda en Compostela la Academia Literaria, cuna de la primera generación provincialista. Entre 1843 y 1854, sucesivos gobiernos de corte moderado consiguen afianzamientos en el sistema político fundamentado en el liberalismo doctrinario. Los orígenes del galleguismo se sitúan en 1846 y la toma de conciencia de una singularidad se hace colectiva en el mes de abril de 1846 con la creación de una Junta Superior de Gobierno de Galicia, en la que interviene como secretario el intelectual Antolín Faraldo, pero el levantamiento fracasa y los principales implicados, con el coronel Solís a la cabeza, son fusilados el 5 de mayo de 1846 en Carral, Coruña. Desde 1854 hasta 1868, el año en que se publica la gramática, el moderantismo se acomoda a unos condicionamientos históricos diferentes a los de la época anterior y se producen las etapas del bienio y de la unión liberal. En el plano cultural únicamente reseñaremos que en 1851 Benito Viceto publica Los Hidalgos de Monforte, en la que se ponen en boca del mariscal Pardo de Cela las palabras Deus fratesque galaecia, uno de los lemas del galleguismo. En 1853 se edita La gaita gallega, de Joan Manuel Pintos. En 1856 Aurelio Aguirre y Eduardo Pondal se dan a conocer como poetas en el Banquete de Concho, con composiciones de un marcado carácter social y democrático escritas en castellano. En 1861 se celebran en La Coruña los primeros Xogos Florais y en 1863 se publican los Cantares Gallegos de Rosalía. Desde 1868 a 1875, Galicia no permanece ajena al triunfo de la Revolución Progresista de septiembre de 1868,
tampoco pertenece ajena a la implantación de la República, 1873, a la llegada de los republicanos al poder de la mano de Pi y Margall, a la dimisión del gobierno republicano y a la restauración de la monarquía con Alfonso XII. A las transformaciones de toda índole, tampoco permanece ajena a las transformaciones de toda índole derivadas de la consolidación de un nuevo orden político, a los planteamientos revolucionarios, a los amotinamientos en el campo y a la resistencia antifiscal. En 1869, la promulgación de la Constitución, un texto claramente liberal democrático que perfila un régimen de libertades muy amplio, incluye una amplísima declaración de derechos y garantiza la libertad de residencia, enseñanza, culto y la inviolabilidad del correo, no calma los ánimos de los gallegos. Y cito: son destacables las resistencias del Comité Republicano de Pontevedra y de los obreros republicanos del Arsenal del Ferrol. Muchos de ellos fueron castigados con la expulsión del puesto de trabajo. También el clero, con el cardenal García Cuesta al frente, fue sancionado por el gobierno como respuesta a las actitudes reticentes al juramento de la Constitución. El salto cualitativo de la protesta se da en la insurrección de Ourense. Alrededor de 300 republicanos, apoyados por, y el texto es así, voluntarios da liberdade, se sublevan, proclaman la República Federal y establecen un gobierno provisional revolucionario. De igual modo que en los movimientos de protesta producidos en Europa en la mitad del siglo XIX, las clases populares son las protagonistas de la insurrección ourensana. Paso a ver ahora el perfil biográfico para explicar cómo se ajusta a este contexto histórico político. A partir de la información incluida en un artículo de Risco, publicado en 1927, de la nota elaborada por González Blasco, publicada en 1974, de los datos proporcionados por Carballo Calero y por Juan Luis Saco Cid, sobrino nieto del sacerdote, que es el que me ha regalado este ejemplar de la gramática, presentamos este sucinto perfil biográfico de Juan Antonio Saco y Arce, que va a explicar notablemente su obra. Nace en Alongos, Toén, el día 8 de mayo de 1835, de familia hidalga. Inicia el bachillerato en el Instituto de Ourense y lo termina en Santiago, donde en 1850 recibe el grado de bachiller en filosofía. El curso siguiente comienza los estudios de teología en Santiago para continuarlos de 1851 a 1854 en el Seminario Conciliar de Ourense y concluirlos de nuevo en Santiago, ciudad en la que obtiene la licenciatura en teología con premio extraordinario en el año 1858. En 1861 se ordena de presbítero y al año siguiente se traslada a Madrid, en cuya universidad cursa el doctorado de teología al tiempo que privadamente se dedica a estudiar francés, italiano y alemán. Desde 1858 a 1862 es catedrático interino de griego en los institutos de Pontevedra y Ourense. En 1863 gana por oposición con el número 1 la cátedra de griego y es destinado al Instituto de Castellón, pero casi inmediatamente consigue su traslado al de Ourense. En 1866 se hace una reforma al plan de estudios y pasa a desempeñar la nueva cátedra de Perfección de Latín y Principios Generales de Literatura. Y en el curso 1867-68 aparece como catedrático de Retórica y Poética. Por Otero Pedrayo sabemos que sus lecciones eran sobrias, llenas de una gracia y elegancia antiguas. Dedicaba el primer cuarto de hora de la clase de retórica a la explicación de la mitología necesaria para la interpretación de los autores clásicos. En el año de la Revolución, el editor Soto Freire imprime en Lugo su gramática gallega, elaborada a partir de los datos que había obtenido in situ en sus viajes por toda la geografía gallega y Portugal. No quiso jurar la Constitución de 1869. En el campo periodístico fue inspirador ideológico de La Nacionalidad, periódico que comenzó a publicarse en Ourense el día 1 de enero de 1870, en el que mantuvo fuertes polémicas religiosas y políticas con el eco del Liceo. En el número correspondiente al día 19 de marzo de 1870, dice que la Constitución concede derechos, cito, como el de asociación, el de libertad de imprenta, el de elección en sus más extensos límites, y al ver la errada marcha que sigue, necesario es que nos valgamos de sus mismas concesiones para impedir y hacerle parar en su marcha desorganizadora.
Es separado del servicio por la regencia en abril de 1870. En 1872 es propuesto por Cánovas, Valera y Hartzenbusch como académico correspondiente de la Real Academia Española, cargo en el que permanece hasta el año de su muerte, como consta en un brevísimo anuario publicado por esta institución en el año 1881. Existe constancia de que había elaborado unas 2.500 papeletas para añadir al diccionario de la Real Academia Española, que fueron donadas en 1963 por Juan Saco Maureso a la Academia, de las que nada se sabe. Queda constancia de algunas, como las correspondientes a los lemas Número, Través y Travieso, en las que es patente que conocía las obras de los clásicos españoles, Fray Luis de León, Cervantes, Quevedo, etc. En marzo de 1873 es repuesto en su cargo de catedrático, previo juramento con reservas de la Constitución, en el que permanece hasta el día de su fallecimiento, el 13 de septiembre de 1881. Es autor de un libro cuya publicación íntegra no llegó a buen fin al producirse la muerte del autor, dedicado a la literatura popular de Galicia, editado por su sobrino nieto, Saco Cid, en 1987, y de una corta obra poética en gallego y castellana comprendida dentro del volumen Poesías, publicado en 1878, y de tres traducciones de latín, Stabat Mater, O Sol Salutis Intimis y Miserere Mei Deus. Por los datos biográficos expuestos, es evidente que estamos ante el autor de una gramática, catedrático de griego y latín, que ha estudiado francés, italiano y alemán, lenguas a las que acude frecuentemente para apoyar sus hipótesis etimológicas o sus teorías sobre la gramática. Conoce las cantigas de don Alonso el Sabio, las siete partidas y la obra del ilustre fraile benedictino Martín Sarmiento, a quien cita por lo menos en 15 páginas de su obra, y admira por su erudición vastísima y por su detenido estudio de nuestro dialecto. Esta admiración por el fraile benedictino no es óbice para que discrepe del filólogo, tanto por su propuesta de atender a la etimología para usar la G, la J o la X en la representación de dicho sonido, como por emplear la M al fin de las sílabas, como ben, vin, sen, alguna, con poucos, por más que afirme emplear la ortografía usada en antiguos códices, grafía que considera más portuguesa que gallega. Conoce obras representativas de la literatura española, como hemos dicho, entre otras, El Quijote, texto en el que se basa para explicar el uso del pronombre neutro lo con referencia a un sustantivo femenino, o locuciones muy análogas a las gallegas, como venir en gusto, en voluntad, en gana de hacer alguna cosa. Conoce también las primeras ediciones del Diccionario de la Academia Española, la obra de Capmany, y su queja porque el uso volviese a introducir dichas letras, dando a aquellas palabras una forma más latina. Conoce la gramática de Salvá, que cita cuando considera vulgaridades indignas de entrar en ella las locuciones voy a ir, iba a ir, etc. O la gramática de la Real Academia Española del año 1854, que es el texto básico que toma como referencia para elaborar este texto. Pasamos a ver el prólogo. Si bien desde la página 13, en la que inicia sus observaciones sobre las letras, hasta la página 263, en la que pone de relieve que los refranes o proverbios son las expresiones en que más vivamente se refleja el genio e índole de la lengua, al mismo tiempo que son el resumen más exacto y conciso del saber popular, se encuentran abundantes referencias a las estrategias epistemológicas de nuestro gramático. Es en el prólogo en donde se reflejan de un modo más claro sus ideas sobre la lengua gallega, los hablantes, las razones que le mueven a escribir este ensayo de gramática, las fuentes y el método. Las ideas de nuestro gramático con relación a la lengua gallega están en la misma línea discursiva de otros gramáticos y escritores que escriben movidos por su interés de dignificar el idioma del país. Se propone demostrar el valor que tiene la lengua de Galicia a través de una actividad consistente en describir los usos específicos del gallego frente al castellano
y especialmente los que no pueden traducirse literalmente al castellano, y en recopilar las palabras genuinamente gallegas para así mantener la pureza del idioma, la pronunciación legítima, que no está en las obras de los grandes escritores, sino en los rústicos, las únicas personas que no se han dejado aún contagiar del castellano, es decir, la lengua que se habla, tan desconocida de todos y tan despreciada aún de los mismos paisanos, como postulaba Sarmiento. Para denominar estos actos concretos de habla, empíricamente observados, emplea tres etiquetas: la lengua gallega, el dialecto gallego o el idioma gallego. Como hemos examinado en Enríquez 1986, no se puede establecer una línea divisoria precisa respecto a lo que entiende Sacco y Arce por lengua e idioma. Más claros están los rasgos caracterizadores del término dialecto, imprecisión que podemos ver también, por ejemplo, en el DRAE 1791. Así, el DRAE entiende por dialecto idioma, propiedad de cada lengua en sus voces, frases y pronunciación; por idioma, la lengua vulgar propia y particular de cualquier nación, acepción primera; y por lengua, el conjunto de voces y términos voluntariamente elegidos con que cada nación explica sus conceptos pronunciándolos o articulándolos según sus dialectos. Ello no obstante, en la gramática del sacerdote Orensano, el término lengua va asociado a la idea de expresión de los más tiernos sentimientos, expresión de los conceptos. Y sea esta una lengua nacional o de provincias, debe tener una gramática, una literatura y un diccionario para ganar prestigio. El término idioma guarda relación con el sentido etimológico de propiedad particular, carácter propio. Va asociado al concepto de nación, el idioma oficial, fijado por un sistema estable de reglas, con una importante literatura, gramáticas y diccionarios. Para el sacerdote Orensano hay un idioma nacional, la lengua oficial y clásica, es decir, el castellano, y unas lenguas y literaturas provinciales que hay que resucitar y fomentar, cito, sin detrimento de la unidad nacional. El término dialecto contiene la idea geográfica, es decir, una modalidad concreta de la lengua hablada en un determinado espacio geográfico, y la idea histórica, porque los dialectos proceden de un idioma, como propugnaba Sarmiento. El término que más utiliza para denominar al gallego, si nuestro cómputo es correcto, es el de dialecto, un total de 37 veces, seguido del de lengua, un total de 34 veces, y por último el idioma, un total de 19 veces. Para Sacco, la lengua gallega, cito, la más dulce y meliflua de cuantas han aparecido en Europa sobre las ruinas del antiguo idioma de Lacio, ha nacido para ser la expresión de los más tiernos sentimientos. Es decir, la lengua gallega es el sistema de comunicación con el que dos o más individuos expresan sus sentimientos y sus ideas. A pesar de todas las bellezas que contiene tan suavísima lengua, constata que desde hace tiempo sufre una lenta pero incesante destrucción merced al continuo roce con la lengua oficial y clásica de los españoles, hasta el extremo de que en un futuro no muy lejano podría desaparecer, debido a que la civilización tiende a unificar en lo posible a los pueblos en el punto de vista del lenguaje, pero sobre todo al desdén, el ignoble menosprecio que los mismos hijos del país arrojan sobre el habla de sus mayores. Y los únicos culpables de esta situación, destrucción, asimilación por la lengua oficial y posible desaparición de la lengua, son los mismos hijos del país, que tienen a gala renegar de su lenguaje nativo, a diferencia de lo que hacen el valenciano culto, el andaluz o el catalán, que estiman en mucho sus respectivas lenguas. Solamente los hijos de Galicia tienen a gala renegar de su lenguaje nativo y se juzgan cultos extendiendo sobre este el ignominioso desdén que pesa sobre su hermosa región. Como se puede ver, están latentes las ideas de la lengua como estigma y el autoodio.
Sacco conocía el pensamiento lingüístico del siglo XVIII y la tesis de Humboldt de que las individualidades de la lengua, de Humboldt y otros más, claro, de que las individualidades de la lengua son una propiedad distintiva del pueblo o nación que habla dicha lengua. Se había formado un entorno doctrinal dominado por el historicismo y el comparativismo. No debe sorprender que ponga de relieve la íntima y necesaria conexión existente entre los pueblos y sus idiomas, el binomio lengua y pueblo. Dice Sacco, honrar y enaltecer una lengua es honrar y dar prestigio al pueblo que en ella expresa sus conceptos. Este principio, sin embargo, no debe ser interpretado en el sentido de que se deba abandonar o descuidar el majestuoso idioma castellano. Idioma que, cito, ganaría mucho con el estudio y comparación de los dialectos afines. Es más, cultivar la lengua y literatura provinciales resucita, fomenta el espíritu de provincia y estrecha los lazos de hermandad entre los que hablan un mismo idioma. De ahí sus quejas, porque únicamente en las poblaciones galaicas se desdeñe el cultivo de su dialecto, con lo cual los gallegos aparecen ante los demás como destituidos de lengua, de literatura y de gloria, como avergonzados de nosotros mismos. Las tres razones que lo mueven a componer su ensayo de gramática gallega son: a. animar al estudio de nuestro dialecto, a partir de unos principios y reglas que determinen cómo se combinan los signos para expresar significados más complejos. Es decir, fijar usos para que los gallegos aprendan a amar o al menos a no vilipendiar su lengua. B. Promover los estudios filológicos, pues el estudio del gallego resulta útil en las clases de diplomática para leer antiguos documentos de interés público y privado y para facilitar a los confesores extraños la inteligencia del lenguaje de nuestros campesinos. Hice rendir, en fin, a los pies de mi querida patria, la noble y poco venturosa Galicia, un homenaje de cariño y gratitud. Las fuentes de que parte para elaborar su gramática, además del apoyo doctrinal que busca en gramáticas, diccionarios, estudios filológicos, vocabularios y obras literarias de diversas lenguas, que no oculta y cita reiteradamente, está constituido por las palabras usadas por la gente del campo, porque una lengua que apenas puede llamarse escrita no puede tenerse por pura, sino tal como la hablan las únicas personas que no se han dejado aún contagiar del castellano, esto es, los rústicos. Solo el examen atento y comparativo de estas alteraciones, al parecer opuestas a la corrección gramatical, le han hecho conocer que tienen su fundamento en la naturaleza e índole particular de la lengua misma. En suma, no se apoyan los buenos escritores porque su objeto de estudio es una lengua que apenas puede llamarse escrita. El método consiste en el examen atento y comparativo de esas alteraciones para, a partir de la escrupulosa observación de tantos ejemplos del lenguaje hablado y la superabundancia de ejemplos, tomando en consideración tanto las unidades léxicas que están vivas como las que no se usan, presentar las reglas que patentiza con abundancia de razones, aunque reitera que tales ejemplos no los toma de autores clásicos, puesto que no existen, pero tienen validez para que el lector gallego reconozca a la vista de ellos la verdadera índole y los giros castizos de su propia lengua. Y para que su método tenga éxito, además de una serie de ejemplos, desarrolla una serie de estrategias didácticas. Es claro, pues, que además de pretender fijar una lengua, que no es más que una abigarrada mezcla de gallego y castellano en las ciudades, con gran variedad de formas y de giros, persigue una intención docente. Al final del prólogo pide indulgencia, consciente de que su trabajo no está exento de faltas, debido en gran medida a la escasez de escrito. Solicita a sus censores se sirvan a hacerle todas las advertencias que creyeren oportunas para mejorar este libro, contribuyendo cada cual según sus fuerzas a que sea esta la menos defectuosa posible. ¿Qué hora es ya de que Galicia tenga su gramática?
Pasamos a ver ahora las partes de, una gramática perfecta y completa, las partes de la oración o clases de palabras. En ningún, en ningún lugar de la obra vemos una definición del término gramática, ni unos postulados teóricos sobre la gramática general o la gramática particular de una lengua. ¿Acaso porque su objetivo es escribir, sencillamente, un ensayo de gramática, consistente en enseñar la pronunciación de las letras, la declinación de los nombres, la conjugación de los verbos y la construcción de las partes de la oración, con la finalidad de que los gallegos, los hijos de su país, hablen y escriban con propiedad y pureza su dialecto? Lo que sí resulta fácilmente deducible del análisis del texto es que para Saco, en una gramática gallega tiene que haber un conjunto ordenado de las reglas de ese dialecto, acompañadas de los ejemplos necesarios, también para las excepciones, observadas empíricamente en las conversaciones de las personas rústicas, las únicas que no se han dejado aún contagiar del castellano. En esta gramática, en consecuencia, se entrecruzan la descripción, gramática descriptiva, la fijación y la corrección, gramática normativa, y unas estrategias didácticas, propósito docente, pero todo ello subordinado a la tradición gramatical y filológica. Nuestro sacerdote, a diferencia de lo postulado por la Real Academia Española en su gramática de 1854, página 1, sigue sustancialmente los criterios de los preceptistas y estructura su obra del modo siguiente. Prólogo, páginas 5 a 11, en el que, como acabamos de analizar, expone las razones y motivos que le mueven a escribir su obra, y gramática gallega, que ocupa desde las páginas 13 a la 259, que dividen estas partes. Observaciones sobre las letras, páginas 15 a 21, lexiología o tratado de las palabras, páginas 22 a 154, sintaxis, páginas 155 a 222, prosodia, página 223 a 225, y ortografía, páginas 226 a 259, en la que figuran como subapartados, subdialectos del gallego, diferencias principales entre el gallego y el castellano, voces de raíz enteramente diferentes y voces de raíz parcialmente diferente. Al final incluye unos apéndices en los que recoge refranes gallegos y poesías escogidas. Como se desprende de los datos anteriores, las partes más extensas son la dedicada a la lexiología o tratado de las palabras, que ocupa 132 páginas, porque en ella están las más notables anomalías, y a la sintaxis, que ocupa 67 páginas, la parte que enseña las relaciones que median entre ellas, las partes de la oración, y la colocación que observan entre sí para formar oraciones. Aunque en diversas páginas de la obra, como ya hemos anticipado, cita varias fuentes de carácter gramatical, filológico, lexicográfico de diversas lenguas, el modelo permanente que tiene presente como punto de referencia es el castellano. Y entre todas las obras, pensamos que es la última gramática editada por la Real Academia Española en 1854. Pero también utiliza otras doctrinas para señalar las características del dialecto gallego, por ejemplo, los idiotismos más notables frente al idioma nacional. Este principio lo deja claro ya desde el primer párrafo con el que comienza sus observaciones sobre las letras. Dice: el alfabeto gallego no se diferencia del castellano más que en carecer de la aspiración gutural fuerte representada en el segundo por la J. Pero entre los rasgos singulares destaca que en gallego las vocales E y O pueden realizarse como abiertas o cerradas, realización que permite distinguir entre sí muchas palabras homónimas, es decir, existe una oposición fonológica. En la parte dedicada a la lexiología, utiliza como corpus principal la lengua que hablan las únicas personas que no se han dejado aún contagiar del castellano, pero también concede importancia a las variedades diatópicas, subdialectos, a la lengua de especialidad, el lenguaje forense, y a la lengua de la ciencia, el lenguaje científico, a las que hace referencia en dos pasajes cuando estudia las preposiciones y los ordinales, usos sociales que apenas estudia porque el gallego carece de lenguaje científico.
y para elaborar las descripciones se basa en el uso, palabras y oraciones que el propio autor ha oído en unas 100 localidades de Galicia, como podemos comprobar en Saco Cid, páginas 51 y 52, que coincide con el de los rústicos, pero los principios, como ya he dicho, los principios teóricos, los toma de la tradición gramatical, que son los que le sirven para elaborar su ensayo particular de gramática, y de esta realidad extrae las reglas. Para Saco, las partes de la oración son en gallego las mismas que en castellano, y las divide en variables, artículo, nombre, pronombre y verbo, e invariables, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Distingue 8, pues a diferencia de la academia, no incluye el participio, porque en gallego no hay más participios que el pasivo, que tiene los mismos usos que en castellano. Los participios en NT son simples adjetivos verbales, semellante, participante, causante, y en la forma se asemejan a los participios de presente latinos. Tampoco sigue a Salvá, no voy a leer aquí lo que dice Salvá, ni tampoco a Bello. Las modificaciones a que están sujetas las palabras variables reciben, para el gramático, el nombre de accidentes gramaticales, que expresan el sexo y la unidad o pluralidad, y se llaman género y número, El conjunto de los accidentes del nombre se llama declinación, o sea, transmiten contenidos gramaticales. El artículo dice que sirve para determinar y restringir la significación de los nombres, pero el artículo él lo hace de un modo más concreto que uno, por lo cual se llama determinado y al segundo indeterminado. Y considera verosímil que la forma en extremo breve de nuestro artículo determinado traiga origen de las formas lola tomadas de la segunda sílaba de ilo illa, habiéndose perdido la L, como de salire, sair. El artículo indeterminado dice que deriva del latino unus, que al pasar a las lenguas modernas adquirió nuevas acepciones de que carecía el latín, y tiene en gallego como en castellano dos formas, masculina y femenina en cada número, y señala como singularidad del gallego que en las formas una y sus compuestos, dicha N suena de un modo semejante a la de las dicciones castellanas enhebrar, inherente. Esta pronunciación puede mirarse como excepcional en gallego. El nombre sirve para expresar los diversos objetos, si estos tienen existencia propia o por abstracción mental, se les atribuye, el nombre se llama sustantivo, si se presentan como inherentes a otros objetos se llama adjetivo, los accidentes gramaticales del nombre son dos, el género y el número. El adjetivo denota cualidades o circunstancias de los objetos presentadas de un modo inherentes a los mismos, en gallego como en castellano, unos son declinables y otros toman diversa desinencia masculina o femenina. Después de haber definido estas tres clases de palabras, dedica un apartado específico a los nombres derivados y compuestos y presenta las terminaciones más usuales con que se han formado en gallego los nombres derivados juntamente con la idea o ideas más generalmente vinculadas a ellas, es decir, las terminaciones con contenido léxico con capacidad para derivar otras formas léxicas. Distingue un total de 28 terminaciones que aportan diversos valores al lexema. Entre ellas podemos ver gentilicios, aumentativos y diminutivos, colectivos, verbales y compuestos. Así, la terminación a denota la acción del verbo en conversa. La terminación ada denota actos ejecutados en dentada. La terminación al expresa lugar abundante en alguna cosa en piñeiral. Las terminaciones an, on expresan posesión de una cualidad generalmente mala en alto grado en larchan, lapón. Eiro puede denotar nombres de oficio como zapateiro o nombres de lugar que denotan el lugar que contiene alguna cosa en, nombres de lugar que denotan el lugar que contiene alguna cosa en abundancia, palleiro. Dade y oso pueden denotar cualidad, por ejemplo, bondade, xeitoso. Las terminaciones au, es, ino
denotan patria o nación. Por ejemplo, Limiau, Cruñes, Chantadino. Azo, Ote y On denotan aumento. Brutazo, Brutote, Brutón. Iño denota disminución. Omiño, Fontiña, Aldeiña. También describe la composición, otra gran fuente para los idiomas, y distingue tres tipos de compuestos: los formados por dos sustantivos, cartafol; los formados por sustantivo y adjetivo, sapoconcho, tortuga; bacaloura, ciervo volante; los formados de nombre y verbo, zume, zuga, sanguijuela; o de verbo y nombre, frega, pratos, que es hombre despreciable; o furabolos, entremetido. Considera como un compuesto formado de preposición y nombre la palabra afillado, que dice que se forma con a y fillo. Los pronombres, para el sacerdote orensano, son ciertas palabras que tienen por objeto evitar la continua repetición del nombre, y puntualiza que solo se da tal nombre a las palabras que designan a las personas con relación al oficio que desempeñan en la conversación. Además de los personales, distingue otras palabras que hacen muchas veces no siempre el oficio de pronombres, como son los demostrativos, que señalan los objetos por su distancia con respecto a los interlocutores; los indefinidos, que hacen mención vaga de los objetos dejándolos en algún modo indeterminados; los negativos, son los pronombres y adjetivos que sirven para negar; los interrogativos, son los que llevan anexa la idea de interrogación; y los conjuntivos son ciertos pronombres que encierran el doble valor de un nombre o un demostrativo y una conjunción. Al verbo es a la clase de palabras que más páginas le dedica. Y para elaborar una definición utiliza un método diferente. Expone varios ejemplos para llegar a su definición y a continuación destaca en el verbo que presenta un elemento invariable que representa su acción o estado en abstracto, que llama radical, y otras letras restantes que expresan las ideas accesorias de voz, modo, tiempo, número y persona que modifican la idea fundamental. No he leído otras citas, pero esta sí la voy a leer porque creo que merece una atención especial. Dice Sacco: en la expresión de un pensamiento intervienen tres cosas. Una, de la que se afirma algo; otra, que se afirma de la primera; y finalmente la palabra con que afirmamos. La primera se llama sujeto, la segunda atributo, y la palabra con que afirmamos cópula, o mejor dicho, afirmación. El verbo presenta unas veces la afirmación sola, como en esta oración: Dios es bueno. Otras, juntamente con la afirmación, expresa el atributo, como en este ejemplo: el hombre desea, que equivale a el hombre está deseoso. El verbo es, pues, la palabra que expresa la afirmación, ya sola, ya acompañada de la atribución. En el primer caso se llama sustantivo, o con más propiedad, afirmativo; en el segundo, atributivo. En todas estas formas, falar, falo, falas, falamos, hay algo en común, que son las tres primeras letras, y algo diferente, que son las restantes. Con lo primero, que constituye el elemento invariable del verbo, se presenta su acción o estado en abstracto y se le da el nombre de radical. Segundo, variable por necesidad, se expresan las ideas accesorias de voz, modo, tiempo, número y persona que modifican la idea fundamental. La serie de cambios en la parte variable del verbo se llama conjugación. Como podemos observar, en este caso concreto, Sacco se aparta de la Real Academia Española, que postulaba que al verbo ser, para mejor definirle, debiéramos llamarle esencial, aún mejor que sustantivo. Pero Sacco sigue fiel a la gramática de la Academia, como lo demuestra el hecho de que incluye las formas verbales en ría en el pretérito imperfecto de subjuntivo, donde encuentra falara, falaría, falase, falaras, falarías, falase, etc. Entre las particularidades notabilísimas del gallego, señala que el infinitivo, que en las demás lenguas es modo impersonal, puede aquí conjugarse, como los otros modos, por personas y números. De modo semejante, lo que hemos visto al examinar el nombre
Saco dedica 4 páginas a los verbos derivados. Afirma que muchos de la primera conjugación derivan de nombres sustantivos o adjetivos y establece estas 2 reglas. A. Si el nombre acaba en O, A se cambia en AR, estas terminaciones genéricas para formar el infinitivo. De hoyo, hollar. De orvallo, orvallar. Si el nombre acaba en E, suele recibir después de esta letra la desinencia AR, nome, nomear. Hace especial mención de los diminutivos frecuentativos, que expresan la frecuente repetición de un hecho en grados reducidos y se derivan ya de otros verbos, ya de nombres, ya de raíces desconocidas, fuchicar, repinicar, chubiscar. Y señala verbos formados por onomatopeyas, fungar, cacarechar. Por último, distingue los verbos compuestos de las preposiciones que pueden ser ya separables, ya inseparables, como veremos a continuación. Así tenemos preposición separable a guardar, en coller, e inseparables desfacer, refungar. El adverbio, cito, es una palabra indeclinable que modifica la significación de los verbos y adjetivos. A veces acompañan también al sustantivo y a otros adverbios. Y de gran interés considera los modos adverbiales. Dice que son ciertos idiotismos que generalmente se forman de alguna preposición con sustantivos o adjetivos usados adverbialmente. El gallego es por extremo rico en tales locuciones, siendo muchas de ellas sumamente expresivas. Las preposiciones son palabras cuyo destino es únicamente expresar relaciones entre las ideas, y las conjunciones son palabras cuyo destino es únicamente expresar relaciones entre los pensamientos. Saco pone de relieve que las preposiciones a, en, de, con, por, ante, entre, sobre, su y tras pueden entrar en composición con verbos y otras clases de palabras, conservando de ordinario la misma significación que tienen usadas separadamente. Así, con por, ante por, sobredito, tras por. Las preposiciones inseparables son en gallego, entre otras, las siguientes: dis, es, in, con m, inter, pre, re. Y entre los valores dice que la preposición des expresa generalmente, como en castellano, la idea de deshacer lo hecho, desfacer, desandar. Dis suele denotar separación, dislocar, dispor. La partícula es, dice que es la más frecuente, trae unas veces origen de la preposición latina ex, conservando su idea fundamental de acción o desenvolvimiento del interior al exterior, estoupar. Otras veces, y es lo más ordinario, equivale a las partículas castellanas des y dis, significando la acción de dispersar o de deshacerse una cosa en partes menudas o de separar una parte del todo, esfarelar, esfollar, esfolar. In unas veces es negativa, como en latín y castellano, injusticia, infeliz, es como escribe él. Otras equivale a en, impor. Inter denota interposición o mediación, intervenir. Pre expresa, como en latín, anticipación, prevenir, dice así. Re denota, entre otras ideas, la de repetición, aumento, intensidad, reanudar, reviar, retellar. Interpreta como verbos compuestos los formados de nombres y a veces de adverbios, por ejemplo, aforar, que deriva de foro, afondar, que deriva de hondo. Algunos adverbios admiten composición, como en los demás idiomas, con diversas preposiciones, lo cual aumenta la riqueza de la lengua. Así, por, poner, se forman con por, dispor, apor, supor, antepor, impor, traspor, repor. Algunos reciben a la vez 2 o más preposiciones, como desafacerse, perder un hábito o afición, descompor, descomponer, recompor, recomponer. Por último, y ya voy finalizando, las interjecciones son ciertas palabras cortas e indeclinables con las que el alma expresa instintivamente sus afectos. Después de haber definido y presentado las únicas interjecciones verdaderas, dedica unas páginas a la eufonía, es decir, los varios medios de que se sirven los gallegos para evitar ciertos sonidos desagradables,
con especialidad en el encuentro combinación de palabras, y vuelva a reproducir el principio de que pocos idiomas habrá como el gallego, que refleja exactamente el dulce y suave carácter del pueblo que en él expresa sus conceptos. La otra parte de la gramática en la sintaxis dice que enseña las relaciones que median entre ellas y la colocación que observan entre sí para formar oraciones, esto es, expresiones completas de pensamientos, y señala que los dialectos gallego y castellano, como hijos de un mismo idioma en lo esencial, no presentan gran número de diferencias en su sintaxis. Entre las diferencias dignas de consideración, cabe mencionar la colocación de los pronombres personales, pueden aparecer antepuestos o pospuestos a las formas del verbo, el dativo de solidaridad, provincialismo que no se pierde cuando un gallego se expresa en castellano, el futuro de subjuntivo, que es usado con predilección en nuestro dialecto en oraciones en que en aquel, el castellano, prefiere el presente de subjuntivo, o la conjugación del infinitivo. En la parte destinada a la ortografía, que es muy breve, ocupa 5 páginas, la reduce así porque entiende que son aplicables, y cito, casi en su totalidad, a la ortografía del dialecto gallego en lo relativo al uso de las letras y a la puntuación, las reglas de la ortografía castellana. Nuestro gramático, sin embargo, se aparta de este principio, como ha estudiado Raba de Castiñeiras, en algunos casos, por ejemplo, usa el guión en compuestos como Sapo Concho, Martín Peixeiro, Papo Rubio, con los correspondientes plurales, o Mosca Morta, Fura Bolos, Frega Pratos, Ourizo Cacheiro, Vaca Loura y Picaboy. En los subapartados destinados a los subdialectos del gallego, advierte que el dialecto gallego, si bien uno e idéntico en lo esencial, en las varias provincias que lo usan, ofrece no obstante diferencias locales de no mucha importancia que dan origen a otros tantos subdialectos, y lo reduce a 2, el de la parte septentrional y el de la parte meridional de Galicia. Es interesante decir que es una de las primeras divisiones que desde el punto de vista dialectológico se hacen sobre la realidad de la lengua hablada en Galicia. Como conclusiones, únicamente voy a citar 3. La primera es que Saco está en la misma línea discursiva de tantos gramáticos, de tantos estudiosos, que lo único que buscan es dignificar la lengua que hablan los rústicos a través de la elaboración de una gramática. Y para llevar a cabo su objetivo, recoge los ejemplos tomados directamente a través de sus sucesivos viajes por toda la geografía gallega y a partir de ellos elabora unas reglas. En segundo lugar, el modelo permanente en el que se basa, a pesar de que cita continuamente el latín, el griego, incluso el alemán y otras lenguas románicas, habla del provenzal, habla del francés, la permanente referencia que tiene Saco, tanto para explicar los ejemplos como para aplicar una doctrina, es evidentemente el castellano. Y la gramática que tiene siempre presente es la edición del año 1854 de la Real Academia Gallega, como todos los aquí presentes que conocen la tradición gramatical mucho mejor que la que está hablando en este momento habrán podido apreciar en mi exposición. Como conclusión, diría que en Saco y Arce vemos un hombre íntegro, un investigador serio, un hombre coherente, un hombre entregado a la defensa de un ideal en lo que él creía y que, desde luego, a diferencia de la situación actual que tenemos en Galicia, no ha obtenido ningún lucro, ni económico, ni social, ni mucho menos crematístico, por decirlo así, de la lengua a la que verdaderamente quería y a la que dedicó muchísimos años de su vida. Por eso he querido rendir este homenaje a este sacerdote, humilde, trabajador
íntegro, honesto, que ha dedicado muchísimas horas de su trabajo tanto a recoger el habla de los rústicos como a elaborar este ensayo de gramática que apenas es investigado y estudiado por los investigadores y que nunca se le ha dedicado el Día de las Letras Gallegas. Es decir, es de los autores a los que no se le ha dedicado el Día de las Letras Gallegas, pero sí le quiero dedicarle este homenaje aquí en Vila Real, en Portugal, al lado de tantos amigos y colegas de las universidades españolas y portuguesas. Gracias por su atención y pido disculpas si me he retrasado un poco, pero brevemente. Muchísimas gracias a la doctora Enrique Salido por esta brillante y detalladísima presentación de la gramática gallega de Saco. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna objeción? Aunque estamos fuera de tiempo, quizás sea posible hacerlo. ¿Algún comentario? Yo creo que ha sido un día largo y la gente está cansada. O sea que sí. Profesor. Profesor Bechar, nesta oportunidade, eu gostaria de dar também os parabéns por este trabalho tão intenso, que não é só um trabalho científico, mas também é um trabalho de amor. Sente-se nele não somente a investigadora, mas a apaixonada pela língua. A colega termina a sua excelente comunicação falando de homenagem. E gostaria de dizer que a velha guarda da gramática histórica portuguesa sempre prestou a Saco Arz uma atenção especial. Dificilmente nos trabalhos de Leite de Vasconcelos e J.J. Nunes, falando sobre gramática histórica do português, se nota, dificilmente se deixa de notar, uma notinha de rodapé onde a lembrança de Saco Arz se faz presente. De modo que a velha guarda que estudou historicamente a língua portuguesa nunca deixou de fazer essa relação entre português e galego. E nesta relação está sempre presente o nome de Saco Arz e a sua gramática publicada e agora tão bem descrita pela colega. De modo que a justiça que se faz e que a colega pede, a velha guarda portuguesa, e é pena que os novos estudiosos de gramática histórica do português não se lembrem de fazer esta relação sempre permanente entre português e galego, lembrando como eles fizeram, como fizeram Leite de Vasconcelos e José Joaquim Nunes, a obra meritória de Saco Arz. Ben, eu só quero agradecer as palabras do profesor e amigo Bechara. Non tiven tempo de expor todo o que aparece aquí na gramática e as referencias. Tampouco fixen a pesquisa por todas as referencias dos grandes historiadores da lingua portuguesa. Mas o que sí é evidente é que o día en que faleceu Saco Arz, un historiador latino moito importante, non lembro agora, tiña habido expresamente a Ourense para falar con ele. Encontrouse co seu enterro. O que pasa que, claro, é moi difícil acoller todas as... Ele, por exemplo, lía perfeitamente o alemán, coñecía a obra de Grimm, porque na, cando fala a literatura popular, compara mesmo algúns refráns, algunhas lendas, con lendas recollidas
polos alemáns. E a te dicía, por exemplo, tal povo, en Trimo, está a tantas leguas de tal lugar, este povo está tanta, percorría, todos os povos se tomaban en situ a esa información. O que é unha lástima que non teña feito un traballo en que defendese, como fixeron gramáticos posteriores, de que o galego e o portugués son unha mesma lingua, adoptar a ortografía portuguesa ou aproximarse máis a esta realidade, porque el manténse sempre fiel ao modelo español, toma como modelo sempre o español, mas esta gramática ten muitísima información de todo aí. Obrigada pola suxestón, procurarei acrescentar este dado cando se xa publicar. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia y su atención, y gracias al doctor Enrique Salido. Buenas noches. Só para duas notas. A primeira é que o programa de hoje ainda não terminou. Às 19 horas, portanto, por volta das 7 horas, há um porto de honra para o qual todos estão convidados na Câmara Municipal de Vila Real, que é bem pertinho do Hotel Miracor. Ali mesmo ao lado, na avenida, no fim da Avenida Carvalho Araújo. Lá uns claustros muito interessantes. Julgo quem gosta de um bom néctar português, também há uns bolinhos e outra coisa, mais alguma coisa, deve aproveitar. Entretanto, chamava a atenção para que amanhã o programa vai começar às 9 horas e pedi aos presidentes das mesas para estarem pelo menos com um quarto de hora de antecedência. Tá? Até já, então. Obrigado.